Molino de Marbella, en la provincia de Málaga, para vernos con un pianista, compositor, un genio en el mundo de la música. Definió a Andalucía como un pianerido galopando al cielo. Nos encontramos en el arte, en la creación y en el mundo de la música. Hoy estamos con Felipe Campuzano López, más conocido como Felipe Campuzano. Hola Felipe, muchas gracias. Felipe Campuzano. Campuzano. Porque hay muchos Felipe, eso me decía Don Juan de Borbón. Está Felipe de Borbón y Grecia, nuestro actual rey, Felipe Campuzano y otro Felipe. No sé por qué Felipe. Una historia bien. Por eso los apellidos son muy importantes. Muy importante. Hombre. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Como artista y como admirador tuyo, estoy encantado de que nos hayas recibido aquí en tu casa. Tú vienes de familia de artistas. No te quepa la menor duda. De familia de músicos por parte de mi padre, familia de arte. Tenemos nuestros primos, Antonio y Tomás Campuzano, también torero, que el padre era primo de mi abuelo. En fin, hay una mezcolanza ahí impresionante. Fíjate que de mi tío Pepe, que regentaba un cine en Fuente de Andalucía, tocaba el trombón, mi padre la trompeta, no digamos del padre del que tengo aquí a la derecha, que ese tocaba todo, el bombo y todo. Todo ha sido generacional, yo creo que las genes se van heredando, ¿no?, con el tiempo. ¿Y tú te sentías cuando eras un niño? ¿Te sentías que en tu casa era distinto a las familias que había en Andalucía en aquella época? Yo he tenido una buena enseñanza primero, que a mí quien me enseñó a contar compases y a enseñarme la técnica de la música fue mi padre. Mi padre era músico, que en gloria esté, y que tuve que me llevé el primer premio de Manuel de Falla en Cádiz, y precisamente mi padre, que no tocaba el piano, que tocaba la trompeta, pero me enseñaba la música porque era un fenómeno en eso, me puso el primer profesor que tuve yo en Cádiz, que era Ricardo Vara, abuelo de la bailadora Sara Vara. Fue el primer profesor que tuve de piano. Todo eso lo he subido yo en redes. Y ya cuando hice en el Conservatorio Manuel de Falla de Cádiz, que gané el primer premio de Manuel de Falla con la obra Castilla de Albéniz, que para la edad que tenía era una obra muy difícil. Entonces fue cuando me fui a Madrid a estudiar ya. No, me fui al Ministerio del Ejército de Madrid a la música, a contar compases. Porque como mejor se aprende música es contando compases. Y estuve allí en la percusión. Y a la vez, pues estudiaba entonces el teatro de la ópera, que hoy sigue siendo, que era el Teatro Real, y allí era donde yo terminé la carrera de piano con las máximas calificaciones, terminé la carrera de composición, de armonía, con profesores. Ya esto ha cambiado hoy. Hoy la mayoría de los conservatorios se han convertido en guarderías, ¿sabes? Las madres dejan a los niños porque se cree que un niño ya con 7 o 8 años, porque tiene gracia. Mira, yo tuve 7, 8 años de director en el Conservatorio de Música de aquí de Marbella. Y tenía gracia porque antes de las matrículas un niño quería estudiar piano y me llegaba una madre y decía, es que, mire usted, señora, ya las matrículas de piano han terminado para el hijo. Y decía, bueno, ¿y qué hay por ahí? Digo, no, ¿qué hay por ahí? No. Le decía yo al niño, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Tú qué es lo que quiere estudiar? Y dice, yo piano. Bueno, y decía la madre, flauta. Pero si el niño quiere piano, ¿por qué va a estudiar flauta? Y así va todo. Ha cambiado mucho. Hombre, ¿cómo no va a cambiar? Ha cambiado todo. De todas formas, desde que llegó Internet, cambió el mundo. Una cosa para mucho bien y otra cosa para mal. Te fuiste con mucha, y cuando te fuiste a Madrid a estudiar y te fuiste a hacer el ejército
mar, ¿no? Que estuviste... Sí, yo estudiaba allí, estuve educando de música la banda del Ministerio del Ejército, y cuando terminé mi carrera y me licencié ya del Ejército, pues con la carrera ya después de un conservatorio, tocando Chopin, tocando a Barney, tocando a Debussy, tocando a todos los clásicos, digo, bueno, yo tengo que comer ahora. Y de momento, cuando me di cuenta, me veo casado con dos niños. Y entonces, ¿qué hago? Me dirijo en sastre musical y me pongo a hacer canciones para otras personas. Y ahí formate la grandilla. Y ya, pues ahí empecé a sacar. Estuve 8 años con Lola Flores de director de musical suyo. Después tuve otros 7 u 8 años de director musical con mi comadre Rocío Jurado. Y entonces en el conservatorio tenía el que era el subdirector del conservatorio, que era Antonio Lucas Moreno, que era de San Lucas de Barrameda, también gaditano. Yo siempre he dado con todo gaditano. De la zona. Lola Flores, Rocío Jurado. Y Antonio Lucas Moreno, que era de San Lucas, le digo, termina la carrera. Digo, maestro don Antonio, digo, hay ahora un concurso de intérprete, de interpretación, en el primer festival de Londres. Y se me reía. Y dice, pues vete. Y ahí veo, cuando llego yo a Londres, una cantidad de músicos con una pajarita para arriba y yo vestido de soldado, de educando de música. Sí. Y yo veo aquí y digo, bueno, ¿dónde estoy? Aquí con una capacidad que había del primer... Y a la larga me llevé el primer premio de interpretación en educando de música. ¿Y estudiabas mucho, Felipe, tú? ¿Le echabas muchas horas al piano? Hombre, yo, claro, yo he estado 7, 8 y 9 horas. Todas las horas del mundo. Hombre, claro. Mira, eso es como el que pinta y no sabe dibujar. Y como el que dibuja y no sabe pintar. Pero el que dibuja y además sabe pintar, ese es un fenómeno. Yo lo que hago es pintar con música, porque la música es la última culminación de la palabra. Se lo dije a la infanta Margarita un día, que el mayor ciego del mundo es el sordo. ¿Qué sería el universo sin sonido? Bueno, no habría, ¿no? No habría mundo. El mayor ciego del mundo es el sordo. Yo prefiero estar antes. Ciego es sordo. ¿Por qué no, ¿por qué nos movemos? Por vibraciones. ¿Por qué estamos hablando ahora? Claro, por conexión, por vibración. Eso le decía yo a los alumnos en los conservatorios allí cuando yo estaba. Digo, los conservatorios no se enseña música, se enseña el lenguaje gráfico de la música. Y si no, ¿a qué conservatorio han ido a aprender los pájaros? ¿O por qué la mar suena en la orilla de su playa? El sonido es primordial. Claro. Cuando conoce a la greca... La greca, yo estaba en mi época en Caripén, porque aparte que yo llevaba la dirección musical de Lola Flores, porque tenía mucha gracia, porque me vino un día Antonio González, que además yo le he acompañado mucho, muy buena persona, y me decía un día, pues tiene gracia, por eso te quito la cuento como anécdota, antes que me diga que cuente una anécdota, me decía, oye, Felipe, ¿tú por qué eres de los artistas que aquí el que más cobra? Y le digo, esa pregunta no me la haga a mí, hazlo a tu mujer que está ahí, que se llama Lola Flores. Digo, ¿pero quiere que te la responda? Y se queda así. Y le digo, yo soy el que necesita a tu mujer. Ni más ni menos.
Fíjate, fíjate si sabía. Yo hace poco estuve en Latinoamérica y en el coche que los que nos llevaban había un grupo de salsa tocando y de pronto salta la Chiripún dentro de la canción y yo digo, eso es un amigo mío que yo conozco. Claro, sí, una cantidad de versiones, eso lo hice yo a Dolores Vargas, el tema Chiripú, y está grabado por combo sudamericano, puertorriqueño. Y estamos en el 2023. Estamos en el 2023, yo tengo más de 1000 canciones. Sí. Grabada, una con música y letra mía, otra con música y colaborando con otro artista como con Rafael de León, que le hice el tema a Lola Flores que desde que te fuiste de la vera mía. ¿Comprende? Sí, y otra anécdota, porque cuando yo estaba de director en RCA y además yo trabajaba en los canasteros con Caracol quería, teniendo su yerno, que era Arturo Pavón, que era muy comedido porque no tenía estudio. Tenía el pellizquito gitano que tenía. Y me decía Caracol, dice, no, no, que venga Campuzano, que venga Campuzano a tocarme, que Arturo deja de ir comiendo langostino. Porque Caracol tenía mucha gracia, pero te digo yo que eso te lo cuento, Daniela. Porque... ¿Y hay alguna canción que tú digas? Qué feliz estoy con esa canción que compuse, a ese artista, en qué momento se lo compuse. Bueno, un compositor yo creo que siempre está feliz con todo lo que hace, incluso con lo malo, porque de lo malo se aprende. Sí. Pero yo en aquella época que he tenido tantos colaboradores, en la época de Quintero, León y Quiroga, en la época de Rafael Solano, de Rafael de León, de Osalita y Valero, o sea, es que ha habido, fue una época de la copla, magistral. Es que esa época... Claro. Y entonces todos esos grandes autores, que eran mucho más mayores, decía, y este de Cádiz, dice, decía Rafael de León, se lo decía Solanito, dice, este nos va a desbancar. Tú para ello tendría mucho ágil, ¿no? Aparte del arte. Hombre, y además yo tenía la gracia gaditana, porque yo siempre en mi vida la he tomado con mucho humor, me comprende. Y yo te digo una cosa, yo no hago más cosas porque esto está al revés. En la música, si no existe la melodía, no hay música. ¿Y qué ha pasado, Felipe? Porque es lo que ha pasado. Pero tú no has visto que hoy ninguna emisora, con lo rico que somos en música española, no suena nada. Tenemos una invasión de música anglosajona impresionante. Y ya para el colmo viene lo del reggaetón, viene lo del otro y ya apaga la vela. ¿Los artistas de hoy en día verdaderamente son artistas? Mira, todo el mundo quiere ser artista, pero ya lo cantaba Concha Velasco, que fue la que me presentó el último musical Mallorca, donde me lo llevé de calle viendo una figura impresionante. Contaba Julio Iglesias, Manhattan Transfer. Pero una cosa es querer y otra cosa es poder. Uno puede querer algo, pero poderlo hacer. Yo creo que hay que nacer en eso, hay que dedicarle toda la vida a la profesión. A mí cuando me pone, yo soy pianista, flautista, percusionista y tal, digo, ¿esto qué es lo que es, hombre? Esto es una ensalada. Yo toda la vida he estado dedicado a lo que he estado dedicado, a crear. Y entonces el piano para mí ha sido el mejor medio de comunicación social que he tenido. Lo mismo que el pintor ha tenido los pinceles para pintar. Tú como institución te has rodeado y has estado junto a los... Bueno, no es que has estado juntos, había estado juntos, no has estado. Había estado juntos los más grandes de la música, de la pintura, del toreo. De todas las esferas sociales. Siempre había estado. Hombre, yo jamás pensé que podía llegar a la monarquía y la monarquía es un gran forofo de la música de Felipe Campuzano. Y eres monárquico. Soy monárquico también, pero te voy a decir la cosa, porque esa pregunta me lo hizo un día Don Juan,
parando en casa del Conde de los Gaitanes, donde me llamó, donde me llevó Margarita, que era la melómana, y me dice Don Juan, ¿tú por qué eres monárquico? Y le contesta Felipe Campuzano, digo, señor, a mí me enseñó a querer a la monarquía el que fue presidente del Consejo de su reino, como era don José María Pemán Pemarte. Se queda ahí. Después, soy monárquico porque sé que su majestad el rey Alfonso XIII, su padre, donde besó la bandera de España por primera vez, fue en Cádiz. Y tercero, que lo principal, soy monárquico porque no concibo el universo sin corona. Y para mí, la corona del universo es la música majestad. Y dice que nos den dos ginebras. Así de claro. Otra anécdota. Y era muy músico, le gustaba mucho la música. Hombre, de tonto no tenía un pelo, pero la melómana era Margarita, su hija, la ciega, la que le dije que el mayor ciego del mundo es el sordo. Y en las reuniones que tenía con sus amigas, el único que entraba era yo, nada más que me permitía allí y me sentaba allí con ella. Yo he tenido muchos confidentes y algunos me han dicho, ¿y tú por qué no escribes tus memorias? Porque yo creo que para escribir las memorias hay que decir Muchas las cosas. verdades. Y hay verdades que no se pueden contar, que Imposible, ¿no? forman parte de las intimidades de las personas que yo he conocido. Eso se llama lealtad y dignidad. Hoy día la sigue teniendo Felipe Campuzano, porque si tirara de lo que yo tengo guardado, otro gallo cantaría. A mí la materia nunca me ha También hecho cambiar. en esa lealtad también está la amistad, el cariño, el Hombre, amor. ya lo decía Dicenta. Dice que la envidia es una admiración enfermo y hay enfermos que no se quieren medicar. Como hoy hay farmacias de guardia. La amistad no es la simple benevolencia de querer siempre el bien del amigo, sino que tiene que ser activa y realizadora como ahora la vi. A ver. Fuiste. ¿Te dio miedo cuando salías al escenario en algún momento? No, miedo no, me daba respeto. Pero. Con el miedo no se consigue nada. Yo conozco infinidades de intérpretes que he conocido que por no tener carácter no han podido Claro, desarrollarse. si una persona de carácter, Yo he sí. tenido carácter, claro, Y es es que que lo que si has no hecho lo es. tengo. Hombre, si he ido a televisión y me han contratado y sabiendo que era pianista no tenía ni piano. Eso Y también es una otra anécdota, pero llegué anécdota. en una televisión, digo, bueno, ¿qué pasa? Sabiendo que soy pianista y no me ponía un piano, ¿qué pasará? Digo, no pasa nada y saqué una armónica y me puse a tocar Sitio de Zaragoza. Se cayó todo el mundo al suelo. Mira, fuiste, ha sido supersticioso. No, nunca, yo no creo en la superstición. Una cosa que no te acompañara. Nada, nada, nosotros estamos manejados por la divina providencia y se ha acabado. Aquí he estado, no tenía nunca miedo de nada. Yo creo que el que nace, todos estamos en la cola. Cuando te dicen para arriba, vente para arriba. Pero yo creo que todavía tengo que desarrollar bastantes cosas, ¿no? Pero ya lo dice el refrán, la paciencia es la madre de las virtudes. Tu comadre Rocío Jurado. Oh, esa es la más íntima que he tenido como artista, como amiga. Precisamente la madre Rosario quería que yo me casara con Rocío. Decía que hacíamos muy buena pareja. ¿Y qué ha pasado? Que después fue mi confidente, tanto ella para mí como yo para ella, y llegamos a ser los mejores amigos. Prueba evidente, cuando ella le detectaron el cáncer de páncreas hereditario, que vino por la madre, que la madre fue operada en el hospital de Mora por el cirujano y catedrático Felipe Garrido. Tengo buena memoria, ¿no? Maravillosa. El aceite todavía está un poquito lejos. Al primero que me llamó, dice, me voy a morir. Y entonces yo me fui al piano
y le hice un tema que se llama Que ahí está el dolor del mar. Que le hiciera la salve marinera de regla, y ahí está la salve marinera de regla. Qué bonito ese momento. Y no me toque puntito porque entonces me emociono. Oh, bueno. Y me bueno, háblame de Camarón. Acuerdo. Camarón. Hombre, de Cádiz, la gente de Cádiz. Hombre, con Camarón me he tirado. Yo no sé si Lu en un antro, él cantando y yo tocando. Porque ahí está. Pues, fue muy grande Camarón también. Es que acompañar es muy difícil. Y sobre todo en ese palo. Claro, pero Camarón no ha sido el único. Camarón ha sido un artista que en su momento se salió del patrón. Y el único que se aprovechó de él fue Paco de Lucía. ¿Por qué? Que Paco de Lucía, íntimo amigo también de Algeciras, que lo puede leer en internet y lo ve. El único tema que le ha pegado ha sido Entre dos aguas, se quedó Entre dos aguas, pero tú no sabes que Entre dos aguas fue un plagio que me hice del tema Te estoy llamando locamente. Entre dos aguas, Te estoy llamando locamente. Lo dice ahí con Torregrosa. Y en la parte mitad, con eso no le quiero quitar lo suyo. Y en la parte central que hace pi, papim, papim, po, eso es el tema que le hice yo a los marismeños, se llama Caramba, Carambita, Carambiurí. Uy, yo ves el Caramba, Carambita. Y yo te enseño ahora mismo, te metes en Google y pones la verdadera historia de Entre dos aguas. Y te lo dice todo lo que le estoy diciendo ahora. Pero yo te voy a decir una cosa, yo nunca he roneado de mis cosas, ni nunca he hablado mal de los artistas. ¿Por qué? Porque yo cuando he compuesto, lo que más me ha hecho feliz es que el pueblo se haya adueñado de lo que yo he hecho. Y cuando el pueblo da pie, se ha adueñado de eso, deja de ser mío. Qué bonito eso, ¿no? Claro, que el pueblo esa es la grandiosidad, ¿no? Por eso yo no necesito ni medalla, ni rollo, ni nada. Yo nunca he ido buscando título, ni se me ha subido el pavo a la cabeza, ni he roneado de Felipe Campuzano. Yo he sido una persona en mi vida normal. Los éxitos a mí... No han sido por encima de la persona. No, por siempre supuesto la persona, que no. La misma, ¿qué va? ¿Verdad? ¿Qué va? Por supuesto que no. Hablábamos antes de Andalucía, del Lebrijano. Andalucía es un piano herido galopando al cielo. Es un cante herido galopando al cielo. Es un baile herido galopando al cielo. Es una guitarra herida galopando al cielo. Andalucía... con 8 crines sangrando sobre su grupa de acero. Andalucía es un piano, es una guitarra,
es tu baile. Galopando al cielo, sí. Es un genio. Y yo estoy feliz de estar al lado de un genio. Y no quiero que se acabe este día, porque es un día maravilloso. Es un día maravilloso. Cuando hablamos antes de este rincón, ¿no? Del rincón que tiene Cádiz, que tiene Málaga, que tiene de los árabes que estuvieron aquí. Que hombre, el triángulo está aquí abajo. Sevilla, Cádiz y Málaga. Y se siente en su gente. Sí, pues de ahí precisamente es donde hice mi obra Cumbre, que no ha habido una academia que no vaya a bailar como son las salinas. Lo que queda de mar cuando la mar se dedica a no tener límites exactos, sino sabor inefable. Salina, es la única muerte blanca que hay, que en un proceso natural del sol se lleva el agua, queda lo salobre. Pero me dijo el salinero cuando estuve allí en la salina, lo que me sigo preguntando, cómo las nubes bajan a beber a la mar salada, se la llevan y después nos dan el agua dulce. ¿Quién separa lo salobre de lo dulce? Por eso hay que creer en Dios. Ole, ole, si es que cuando habla la sentencia, Felipe de mi alma. Sí. Porque si se lleva el agua salada, tenía de caer salada. ¿Por qué cae dulce? Nadie se lo explica, ¿verdad? He aprendido mucho en la vida de lo que me han enseñado y de lo que he visto. Cuando estás rodeado de artistas en americanos, los actores que has conocido, me imagino que eso, para ellos también, encontrarse con un pianista, con un andaluz, con alguien con tanto aje como tú. Hombre, claro, yo estaba... Ahora, si quieres, te puedo hacer una cosilla en México. Y estaba otro gran admirador mío. Y yo admirador de él, como he sido también de mi compadre Manuel Alejandro. Fíjate de lo que te estoy hablando. Exactamente. Y le tocaba yo las canciones a este, a Armando Manzanero, y se levantamos Armando Manzanero y decía, ¡viva México! De verme hoy estaba para arriba, ¿sabes? Piensa que he sido concertista por el Ministerio de Exterior de España, por Información y Turismo y por el Ministerio de Cultura. He hecho tres himnos oficiales que me la han encargado. El Mundial del 82, la Gimnasia Rítmica de Valladolid y el Campeonato Mundial de Básquet de Baloncesto. Hice la sintonía de Luis del Olmo, aquí está protagonista. Yo ya que ni me acuerdo ya de... Ha hecho tantas cosas en ese trayecto que has tenido de... He sido un gran trabajador y todo esto... Eso. Con una mujer y con tres niñas. ¿Pero qué me ha pasado? Yo tengo tres divorcios, he ido mal juzgado que al conservatorio. Viva Dios. Felipe, tus niños se dedican... Tú tienes uno de tus niños... Sí, mi hijo Felipe, el que está ahí, ha cogido todas las directrices del padre, ha estudiado un poquito de música, pero tiene a Felipe Campuzano en la cabeza y todo lo que toca es lo mío. Y de mis hijas Esther, hay una que también toca un poquillo el piano, pero ya lo dejo. Pero es que esto hay que dedicarle toda la vida. Pero qué niño, qué joven, que no tiene en el sentido Felipe Campuzano cuando vaya a coger piano. Es que eso dice Beethoven, Bach, todo lo que queramos. Bueno, yo en el fondo he creado una escuela y tengo una cantidad de seguidores y de chavalitos jóvenes
que lo dicen por ahí. No, no, yo sigo como lo que ha sido Felipe Campuzano. Es que es una institución. Han seguido porque he creado mi propia escuela. Mira, tú oyes la voz, por ejemplo, que también le hice la minifarda a Manolo Escobar. Cantará bien, cantará más, a uno le gustará más, a uno le gustará menos, pero tú oyes la voz y dices, ese es Manolo Escobar. Sí, ¿no? Tú oyes a Sinatra, la oyes y dices, ese es Sinatra. Tú oyes el piano de Felipe Campuzano y dices, ese es el sonido de Felipe Campuzano. Y habrá pianistas, porque yo veo mucho que hacen y se come. ¿Dónde va? Están corriendo, ¿no? La música. El instrumentista que no transmita emociones con su instrumento, ese no llega a nada. Yo pienso también porque en el baile... Es que el baile tiene que, no se tiene que transmitir... ¡Nada! Técnica ni tanta... ¡Nada! Sí, no, hay muchos que son máquinas de coser. Cuando se paraba Mario Maya o Antonio Bailarín... En el baile hay muchos que son y se empiezan a echar pespunte. Y hay mucha mecha para arriba. No, cuando es un convenio. Hombre, figúrate cómo te ha hablado tú, que dices yo, oye, no me acordaba del mimbre. El mimbre, qué grande. ¿Cómo era? ¿Por qué decías mimbre? Si nada más que salí y ponía la postura y todavía no había taconeado. Es verdad. Y cuando ese Antonio Gade se paraba y se levantaba. Exactamente. Y el Huito, y Mario Maya, y Cristóbal Reyes, otro bailador. Yo creo que eso ya no vendrá, ya sabes. ¿Y qué ha pasado entonces con los artistas? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Bueno, ¿dónde porque está? Llegó Internet y hubo una decadencia. Y ha habido una decadencia impresionante. ¿Por qué? Porque no había tanta facilidad como hay hoy en las redes. Hoy cualquiera se hace un disco. Pero está mal, no es mejor, ¿no? Claro, es que no tiene que ver nada. Los bailadores, los músicos, los guitarristas analógicos que con los digitales. Claro. Lo analógico se ve siempre. Yo recuerdo cuando era más pequeño que teníamos los vídeos VHS y salía un programa en la tele, que a mí me enseñó el Huito o Mario, y yo lo grababa y me pegaba 3 semanas para adelante y para atrás. Claro, porque y además nada más que había esas televisiones, claro. Pero hay 10 millones de televisiones, 10 millones de radio y en fin, ¿qué te voy a comentar? Pero se coge lo más feo de la gente. Hombre, claro. No estás a chip. Bueno, pero eso es por lógica. Por eso, como me decía a mí un cubano, hay más patata que huevo. Por eso te lo digo todo. Felipe, y en el camino que tú llevas, que ya has llevado... de componerle a los más grandes, a Rocío, a la copla, el flamenco, bueno, lo de la salina que decías que quien no ha bailado una salina, o hoy en día en la calle quien no escucha un piano que no es Felipe. Ese tema que le hice a Perlita de Huelva, amigo conductor, que me lo encargó Encarna Sánchez. Claro, fiel. Que la ha tenido hasta de leitmotiv la Dirección General de Tráfico. ¿Qué te queda por hacer? Pues yo que sé, un robo. Porque como todo el mundo se dedica a robar, me falta por hacer un robo. Digo yo, un plan simpático. No. Hecho, es que ha engrandecido la música y eso, hombre, es muy importante. Y además no lo has prostituido, porque tú nunca habrás visto a Felipe Campuzano anunciando productos finiseculares. Diciendo, es que yo me inspiro de esto comiendo un plátano de Canarias. O un yogur Danone. Y no será porque no me hayan ofrecido dinero. Eso no lo he prostituido en mi vida. Lo que me ha dado la divina providencia, soy leal con ella. Así de sencillo. ¿Quién es el artista que más te ha inspirado cuando te has puesto a...? No me digas quién. Han sido muchos. Claro, claro. Yo no puedo diferenciar. ¿Me comprende? Yo no puedo decir que Camarón era el que mejor cantaba flamenco porque estaba Caracó, porque estaba Pepe Pinto, porque estaba Juanito Marvaldilla, porque estaba el más largo que había del flamenco, que era Juan Valderrama, porque estaba Farina. O sea, ¿cómo me puede decir quién? Si cada uno tiene su personalidad y cada uno ha dejado su parcela. Eso es lo que falta hoy. Creatividad, personalidad. No existe. No, qué difícil es, ¿no? ¿Eh? Y qué difícil es esa persona encontrar... La difícil facilidad, como decía Gary Grant. Claro. Yo ahora me pongo a tocar piano y te crees que es fácil lo que yo estoy viendo, que está aquí al lado, pero eso no es tan fácil. ¿Sabes? Por eso tengo
el teclado, que es de pureza y muerte. La blanca nos lo define en la vida social como la blancura, el mensaje, la paloma, y la negra es la pez, lo tétrico, por eso que es el instrumento prólogo de la orquesta, tiene la alegría y el dolor. Y además eso te lo compruebo. Mira, yo aquí... Y le hago al salero sentado y le hago... Felipe, tú eres una institución mundial. Bueno, todavía sigo vivo. Andalucía. Yo no sé si soy una institución, pero yo creo que algo he aportado a la madre tierra andaluza. Y ha dado mucho a Andalucía. Exactamente. Y a los andaluces. Claro. Si tú vieras ingleses, alemanes, que se han venido a casar a Andalucía por conocer antes mi música, que la han oído. Mis discos se los quitaban de las manos y tal. Iberia, otra anécdota, ha llevado como 4 o 5 años cuando yo empecé a sacar los volúmenes de Andalucía Espiritual. Y me decía un andaluz que nada más que entraba en Iberia, cuando ponían la música mía, dice, ya estoy en España, dentro del avión. Mira qué expresiones. Eres una institución en el mundo, en Andalucía. Pienso que algo he dejado. No tenemos todavía al Felipe Campuzano con medalla de Andalucía.
Bueno, Pero pero yo creo que hay momentos en que, bajo mi humilde opinión, no tengo que no hace falta. tampoco, mira. A Lola Flores, la faraona, Eso que ni canta ni baila, se la dieron, como dijo su fue. hija Rosarito, que siempre que me ve me dice Tito, porque he estado con ellos, con toda la familia. Dice que se lo dijo cuando la dieron, llega usted un poco tarde, a los 100 años Lola Flores. María Jiménez, siendo como era, pidiéndole a Juanma Moreno que le dé la medalla de Andalucía a María Jiménez, dice, bueno, ya lo veremos, yo no soy mendigo de nadie. Es un genio. ¿Yo qué voy a Es pedir un una genio. medalla ni Es nada? un genio. Si mi casa, mi estudio, que es de los que están ahora viéndolo, se caen las titulaciones, ¿para qué quiero yo una medalla? Que me dé mejor una paguita ahora que tengo 78 años que voy a cumplir en noviembre y que me pongan una paguita y que la medalla se la den a otro. Mira, ¿Comprende? ¿haces deporte por algunas mañanas? ¿Te Bueno, mantiene? el deporte Ahora ya te ha preciso dicho. para mantenerme un poquito en forma, me voy a mi gimnasio, ¿me comprende? Para ejercitar mi mente, en fin, un montón de cosas, claro, me cuido también un poco. Ya que has dicho la edad, 78 años, ¿te has hecho un chiquillo? Bueno, todavía Dios me ha hecho estar así y con mis cuidados más, digo. Muchas gracias, Felipe. La verdad que ha sido un placer escuchar tu voz, escucharte, escuchar tus anécdotas y estar aquí en tu casa Y yo con esa medalla que nos das. te voy a decir que, y dirigido a toda mi familia en Écija, que son los campuzanos, que este que habla lleva dentro un huésped infantil que a veces, como hoy, juega a ponerse una ternura junto al pecho. Este que habla tiene amigos como vosotros, una madre, una abuela que está ahí, y un retrato arrugado de tiempo en el bolsillo que sabe de versos y cantares, y se encuentra en el fondo de sí mismo una voz triste que le cuenta que nadie le dará lo que he perdido. Me conocen los débiles, los vencidos, aquellos que regresan a su infancia cuando tienen una tristeza a punto de suicidio. Un beso para todos y no he podido ser más sincero. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Hola. Gracias. Maestro, gracias. Qué bonito, maestro. Se me pone de punta, hijo. Me da más ganas de llorar y todo. Ahora búscate a otro que te haga una entrevista. Vamos, gordito. Hay que saber hablar también. Agua serás para el agua y para la luz cristal de su cristal. Al universo diste tu palabra. Y con el alma la defenderás. Ya estabas bailando cuando lo soñaste. Esa del espejo no era otra sino tú. Para que tus dedos bordaran el aire. Te prestó la luna un mantoncillo azul. El duende te agarró por la cintura. Y la belleza puso lo demás. Habló la vida. Baila la danza sagrada, la danza que bailan las hijas del sol. Hasta que los mismos cielos se perdonen. Baila que redima nuestro corazón.